Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa. Esta tarde tenemos con nosotros a Marco Antonio Bernal Gómez. Él, como habéis leído en el resumen, es originario de Sanlúcar de Barrameda, la provincia de Cádiz, y está licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, con una especialidad en Prehistoria y Arqueología. Además, por esa misma universidad ha hecho un máster en arqueología y un segundo máster Erasmus Mundus en Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana por la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona y en el Instituto de Paleontología Humana de París. Ha hecho un doctorado en 2017 por la Universidad de Oxford con una especialidad también en Arqueología y Prehistoria como becario en el programa Becas Talentia de la Junta de Andalucía y además es miembro del Departamento de Ecología Evolutiva de la Estación Biológica de Doñana. Fue director del proyecto arqueológico de la Cueva del Portillo en Bedmar y actualmente dirige el proyecto arqueológico Cueva del Nacimiento del Río Cuadros y codirige el proyecto de puesta en valor del Castillo Nuevo de Bedmar. Es fundador y director del Centro Paleomágina, que como se dice ahí es el Centro de Investigaciones Prehistóricas y Paleontológicas de Sierra Mágina. Y precisamente de este centro y de su gestión cultural y puesta en valor nos va a hablar. Desde su punto de vista, la arqueología no es una barrera o un obstáculo al desarrollo económico de un pueblo, y con este proyecto lo demuestra, sino que además, que más bien puede convertirse en un motor de desarrollo económico, social y cultural de un pueblo, región o comunidad. Aquí nos pone como ejemplo este Centro Paleomágina de Bedmar. Paleomágina es un centro de carácter municipal que se encarga de coordinar y llevar a cabo investigaciones arqueológicas en la Sierra Mágina, en la provincia de Jaén. Este centro se inauguró en abril de 2019 con 3 pilares: investigación, docencia y divulgación, y se ha convertido en motor cultural de la zona. Ya ha llevado a cabo 4 campañas arqueológicas cada año, con jornadas de arqueología, talleres educativos, café conciencia, exposiciones y cursos de arqueología con carácter universitario en torno a 4.000 personas que visitan el Centro Paleomágina cada año. Además, se están realizando varios proyectos arqueológicos que serán presentados en esta conferencia, como son la Cueva del Portillo, la Cueva del Nacimiento del Río Cuadros y el Castillo Nuevo de Bedmar. Como siempre, voy a pedir a todos los participantes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Marco va a tener 45 a 50 minutos de conferencia. Las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat y yo al final de la conferencia se las leeré. Así que, Marco Antonio, cuando quieras, te damos paso. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Teresa. En primer lugar, agradecer a Hispania Nostra por la invitación a esta conferencia, a darme cabida en vuestros foros de divulgación del patrimonio, tanto histórico como natural, a través de vuestra red y web de Hispania Nostra. Pues muchísimas gracias también a los que están oyendo y viéndome en esta vez por todos los rincones de España o a nivel internacional. Muchísimas gracias. Pues como ha dicho Teresa, mi nombre es Marco Antonio, soy de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y actualmente vivo en un pequeño pueblo de Jaén, de Sierra Mágina, que se llama Bedmar. Llevo aquí trabajando desde 2016, 9 veranos de excavaciones arqueológicas y desde 2015 montamos un centro, perdón, desde 2019 fundamos un centro que se llama Paleomágina y todo esto es un poco lo que voy a explicar en este rato, en este encuentro que tenemos. Bien, aquí pues empezamos con la primera diapositiva, Bedmar, un paraíso por descubrir. Y Paleomágina es el centro en el cual trabajo y en el cual difundimos todo lo que es la arqueología prehistórica y medieval en la zona de Sierra Mágina. Este centro se inaugura en abril del 19 y tiene 3 pilares: la investigación, la docencia y la divulgación. Vemos un poco la geolocalización de Bedmar aquí en la península ibérica, en España, en norte, sur de Andalucía, en Jaén, en lo que sería cerca del nacimiento del río Guadalquivir. Bien, y es lo que sería la entrada de lo que es el centro peninsular con el sur. Es un paso natural en el cual está ubicado esta localidad Bedmar en lo que es la cuenca del Guadalquivir, que fue un gran camino, una gran vía, una gran autovía de paso para todos los grupos humanos desde la prehistoria. Bedmar se caracteriza por tener un gran patrimonio natural y un gran patrimonio cultural. Como es la filosofía de Hispania Nostra, patrimonio somos todos, Hispania Nostra lucha por la defensa, la divulgación, la puesta en valor tanto del patrimonio cultural como del patrimonio natural. No lo podemos desvincular y tenemos que vender esa riqueza. Bien, no podemos vender solamente los castillos, los monumentos, si la riqueza natural que los rodea está inserto. También esos castillos o esas ruinas, esos yacimientos arqueológicos están ahí gracias a ese patrimonio natural, por su determinada geografía, orografía, paisaje. Los grupos humanos se asentaron en esos lugares gracias a ese patrimonio natural, ya sea por la riqueza, abundancia de agua, pasos naturales, valles, piedemonte, etc. Y aquí, como podemos ver en este paisaje de montaña, pues tenemos esa gran biodiversidad, geológica también, grandes montañas, como las podéis ver ahí, nevadas en invierno, piedemonte, el valle y el valle del río Guadalquivir, gran vertebrador de vida. Donde hay agua hay vida, ¿no? Y hay plantas y hay animales y hay hombres, bien, grupos humanos que ha desarrollado su vida desde la prehistoria, en el mundo luego neolítico, calcolítico, ibérico, romano y hasta la actualidad. Debajo podéis ver varios yacimientos arqueológicos de neandertales, el primero Cueva Rota, el segundo que está vallado, Cueva del Nacimiento del Río Cuadros. Seguimos el Castillo Viejo de Bedmar y debajo a la derecha el Castillo Nuevo de Bedmar. Y arriba pues tenemos imágenes del rico patrimonio natural de aquí de Sierra Mágina. Bedmar se localiza en el entorno del Parque Natural de Sierra Mágina, cerca de 20.000 hectáreas de parque natural, con una orografía abrupta que hace que todos los pueblos están alrededor y no hay ninguno dentro del parque natural, por lo cual es un parque que no hay carreteras, un parque donde se conserva la naturaleza. Bien, entonces eso es algo muy favorable porque la acción antrópica no ha cambiado tanto, no ha deformado tanto el paisaje. Y es un sitio también nuevo por descubrir, un tesoro por descubrir, como decíamos en la primera lámina, porque se han hecho pocas investigaciones sobre prehistoria en la zona del Parque Natural de Sierra Mágina, por lo cual es un sitio inédito, un sitio porque nosotros estamos aquí trabajando desde 2015 y desde entonces hemos podido detectar más de 50 cavidades. Ante aquí están detectadas 22 cavidades, hay más de 52 cavidades en esta sierra y puede haber muchas más con potencial arqueológico, por lo cual puede ser un archivo para estudiar el pasado, algo increíble, ¿no? Dentro de ese inserto, dentro de ese paisaje natural y paisaje cultural. Bien, la arqueología no es un impedimento ni es una barrera para el desarrollo cultural, social y económico de una localidad, sino es más bien es una oportunidad y un valor añadido. Y eso es lo que ha provocado la arqueología aquí en esta pequeña localidad, del interior, del mundo rural, a través de este proyecto de arqueología. La arqueología nos ha llevado a crear un pequeño museo y ese pequeño museo, pues, desde que lo inauguramos hace 5 años, pues ya ha pasado más de 15.000 personas por aquí y hacemos 4 campos de voluntariado todos los años y muchas cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Este pequeño museo o centro de interpretación se basa en 3 pilares fundamentales: la investigación, la docencia y la divulgación. Respecto a la investigación, es algo clave, ¿no? Porque la investigación, lo bueno que tiene es que cada año descubrimos cosas nuevas, investigamos cosas nuevas, por lo cual tenemos novedades y discursos nuevos. Y en este mundo actual tiene que actualizarse todo, porque estamos en una sociedad de que necesitamos noticias cada vez constantemente. No nos podemos quedar en un museo o en un discurso estático, permanente, decimonónico o del siglo pasado, sino que cada año la gente necesita noticias porque somos así, estamos en un mundo de continuo movimiento, de continuas novedades y noticias, y eso es lo que nos va a traer la investigación. Luego también la investigación seria, una investigación donde trabajamos muchos centros de investigaciones, universidades, con tecnología, con carácter multidisciplinar, muchos científicos, para que realmente tengamos resultados científicos certeros y que aporte no simplemente noticias, sino que tenga un valor científico. Aquí vemos por arriba la Cueva del Portillo, que excavamos, que la vamos a ver luego con más detalle, Cueva del Nacimiento del Río Cuadros, y el Castillo Nuevo de Bedmar, que estamos excavando actualmente. Y debajo, por los trabajos de laboratorios que vienen los investigadores a realizar. En esta lámina podemos ver las excavaciones arriba de 2018, cuando empezamos el Castillo Nuevo de Bedmar, y debajo, año 2021, las excavaciones que llevamos hasta ese momento. Ya este año vamos a seguir excavando y está todo más avanzado. Podemos ver también la restauración que hemos realizado, vemos cómo estaba la parte de arriba y vemos ahora un poco cómo estaba la parte de abajo y cómo la hemos restaurado, con el 1,5 del Ministerio de Fomento, el 1,5 Cultura del Ministerio de Fomento. Siempre siguiendo las pautas pues, de la restauración de los castillos, y un poco respetando pues, todas esas cartas que hay patrimoniales respecto a la restauración y conservación de inmuebles. Aquí los grupos de voluntarios están todos el trabajo en el castillo como en el trabajo de las cuevas. Cada año pasan alrededor de 120 jóvenes, más 30, 40 profesores y 10 técnicos en 4 campañas por Bedmar. ¿Cómo conseguimos, cómo un ayuntamiento tan pequeño puede financiar esto? Pues la financiación es muy pequeña, pero intentamos realizar convenios y trabajo en sinergia con grandes instituciones, con universidades, con fundaciones, con centros de investigaciones, con museos que nos puedan ayudar. Es decir, nosotros tenemos los yacimientos, excavamos, y luego esas universidades y esos centros tienen investigadores que necesitan materiales para estudiar y publicar, porque para eso también le pagan las universidades. Actualmente los profesores de universidad tienen que publicar, y los investigadores de centros de investigación igual. Y no es fácil tampoco encontrar yacimientos o materiales de su especialidad, por lo cual nosotros les ofrecemos aquí los materiales, todo bien limpio y clasificado, y ellos vienen y lo estudian. Claro, entonces así podemos nosotros a llevar a cabo investigaciones que por otra parte sería imposible por un ayuntamiento financiar. Hemos hecho convenio con la Fundación Atapuerca, con el Museo de Prehistoria de Valencia, y eso nos han cedido las instituciones grandes exposiciones que hemos tenido en la sala de exposiciones de Paleomágina, como luego lo vamos a ver. Con la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, cada junio, llevamos ya 4 veranos, vienen a hacer sus prácticas los alumnos del máster de Arqueología y Patrimonio aquí a Bedmar. Bien, entonces vienen con profesores, sus alumnos todos los años. Con el CSI de Granada hacemos estudios de isótopos estables, tanto de restos de animales o también estudios de calcitas, estudios de isótopos para ver la climatología, etcétera. El Parque de la Ciencia de Granada también tenemos un convenio realizado para temas de musealización, temas de exposiciones, etcétera. La Fundación Dinópolis hemos hecho un convenio el año pasado y hemos traído una exposición, que la actual que tenemos, sobre colosos jurásicos. La investigación, no podemos investigar solamente y quedarnos con los resultados o para solamente los científicos, sino que la investigación tiene que tener un lado de transferencia del conocimiento desde el punto de vista de la docencia y de la divulgación, que son los otros dos pilares de este proyecto. La docencia es algo esencial. Primero, una docencia universitaria que tenemos. Todos los veranos hacemos cursos de arqueología del cuaternario. Este año haremos el 6.º curso de arqueología del cuaternario, que ya están las 25 plazas cubiertas, y también otros cursos. Por ejemplo, el año pasado empezamos a hacer del cerebro que nos hace humanos. La formación universitaria es muy importante. Campos de voluntariado del Castillo de Bedmar lo hacemos en agosto. Este año haremos el 7.º campo de voluntariado en agosto. Aquí vemos imágenes de los distintos grupos de jóvenes que vienen a hacer esos cursos, a formarse como arqueólogos, pero también vienen otros jóvenes de otras disciplinas a tener experiencia y conocimiento en arqueología, o también algunas personas que tienen interés y no tienen formación académica, pero tienen mucho interés, y pueden venir también algunas personas, siempre de mayores de edad, para realizar este tipo de voluntariado. Estas son las 4 campañas que hemos realizado este verano. Las prácticas arriba a la izquierda, con el máster de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, luego el 2.º turno de voluntariado, sería el 5.º curso de arqueología del cuaternario y el castillo, ¿no? Es decir, 100 estudiantes, 10 técnicos y 30 profesores vinieron tanto en el mes de junio, julio y agosto en un pueblo. Tú puedes montar una carrera, ¿vale? Una carrera 300 participantes de bicicleta o para correr, y vienen 300 personas al pueblo. Bueno, vienen 300 personas al pueblo un día, pero ¿qué se ha dejado esas 300 personas? ¿Han consumido los bares? ¿Han dejado dinero en las tiendas? ¿Han pernoctado? En cambio, estas 170 personas vienen durante 3 meses, grupos de 25, de 20, 30, 40, y están aquí 15 días cada grupo. Ellos consumen, están aquí en el pueblo. Entonces, es un valor añadido al pueblo. Son jóvenes, luego lo suben a las redes sociales, todo, ¿dónde están? Dan a conocer Bedmar. Es decir, la arqueología, al final, se convierte en un motor económico también para las tiendas, los comercios, los bares, los hostales de aquí de la localidad. Y eso es un poco lo que tenemos que ver, que el patrimonio, la arqueología, no es un obstáculo, sino que es un bien muy apreciado y puede ser una herramienta muy importante para estos pueblos pequeños del mundo rural que están sufriendo la despoblación. La divulgación, pues como ya señalaba Teresa y también el programa, un poco pues nosotros aquí lo que intentamos es hacer que todas las exposiciones que tengamos tengan talleres educativos, tengan conferencias inaugurales, conferencias finales y conferencias a lo largo del año, ciclos de café con ciencia, donde se les invita un café y pastel a la gente que viene un científico a explicar su vida, o ciclos de arqueología, de libros y proyectos de arqueología. Ya cosas más técnicas también hemos tenido, jornadas de madrileños ibéricos a nivel internacional, jornadas de arqueogastronomía, fue muy interesante, participaron 200 personas, tanto niños, 50 niños y 150 personas adultas, que es donde se hizo un poco a la arqueología orientada a la gastronomía, es decir, hubo gastronomía, cómo sería la gastronomía en el mundo de la prehistoria, en el mundo íbero, en el mundo romano, en el mundo medieval, sefardí, andalusí, y en el mundo moderno de los barcos, de las travesías transatlánticas, tras el descubrimiento de América que se llevó a cabo, y qué se comía, cómo se comía, a través también con arqueología experimental. Luego este año 2023 tuvimos, al final de 2023 tuvimos jornada de arqueomúsica, pues lo mismo, hicimos un viaje de la música, de la arqueología en la música, desde la música de la prehistoria hasta la música del Renacimiento. Mi objetivo como divulgador cultural y social aquí en la localidad es cómo yo transmito la arqueología a la población. La arqueología a veces es un poco árida, son temas pues, muy técnicos a veces. Por intentar cómo transmitir la arqueología aquí a la ciudadanía, que vengan niños, que vengan ancianos, que vengan personas, que vengan jóvenes. Pues mira, a través de la comida, por ejemplo, con la arqueogastronomía, o a través de la música, arqueomúsica. Bien, y ya tengo otras ideas, tenemos otras ideas para ir haciendo otros años. Y intentar transmitir la arqueología con conceptos que a la gente la pueda entender, ser muy didáctico a través de la música. Pues se explica la música, pero a través de, pues, como veía ahí, enfrente, pues, el epifacio de 6 kilos, que es la primera canción esculpida en griego. Y pues, ¿cómo metemos eso? Pues lo tocaron aquí, esa música y esa melodía, cantaron en griego. Y se va explicando. Y se cantó pues, también música sefardí, andalusí, etcétera, etcétera. Pues, fue una forma didáctica de transmitir la arqueología. Y eso es nuestra misión también. Y luego ya entra muchísimo tipo de jornadas. Tú puedes meter de ecoturismo, gastroturismo, arqueoturismo, astroturismo, turismo activo. Es decir, nuestro centro puede estar abierto, no solamente será arqueología, sino a ciencia, ¿no? Y con eso nos puede ayudar muchísimo a atraer gente, no solamente que esté aficionada a la arqueología, sino al patrimonio, pero también a la música, al turismo, a la astronomía, etcétera. Para ello hemos tenido también el apoyo de distintas exposiciones temporales grandes que atraigan a la gente. Tuvimos exposiciones de Atapuerca, exposiciones de fósiles, exposiciones del Museo de Prehistoria de Valencia, exposiciones de Castillo de Jaén, y como veis siempre hay niños, ¿no? Siempre hay niños, es decir, tienen que ser dinámicas. Las exposiciones no es ponerlas y ya está, sino hay que darle una dinamización a través de talleres educativos, con visitas escolares y talleres didácticos, y que los niños se aprendan y se diviertan, pero principalmente que aprendan. Esto no es un centro, un parque de atracciones, sino que vale contenidos. No me vale un pinta y colorea, no vale eso, sino que los niños tengan y toquen materiales tal cual, y microscopios, y pie de rey, y que miren, que analicen con materias primas originales para hacer pintura rupestre, etcétera. Es decir, un contenido realmente que les sirva a los niños de aprendizaje. Y luego se lo pasan bastante bien también. Prehistoria y cómic, otra de las exposiciones que tuvimos. Y esta es la última exposición que tenemos actualmente, Colosos Jurásicos, una exposición de Dinópolis y del Parque de la Ciencia de Granada. Como hemos dicho, los talleres educativos para niños, esto es pieza fundamental porque los niños son al final los que van a valorar o no valorar el patrimonio en un futuro. Y tenemos que ir inculcando esos valores patrimoniales de respeto, de puesta en valor, de querer el patrimonio, de conservar el patrimonio que, de Sierra Mágina, de Bedmar, pero también de todos los demás, ¿no? Esto es el futuro y tenemos que sembrar para el futuro, ¿no? Por el bien de nosotros y del bien del patrimonio. Talleres educativos muy formativos, ¿no? Donde ellos sean los participantes y protagonistas. También certamen escolar de investigación. Esto es importante, ya para niños de secundaria y bachillerato, que los niños sean investigadores durante un año y lo presenten en PowerPoint, en grupos, y lo defiendan delante de sus padres, del alcalde, de la directora y profesores, y se les valore ya desde secundaria y bachillerato, que vayan ya preparados para la universidad o para el bachillerato fuera, pues que presenten algo de investigación y pues, sobre todo del patrimonio de la localidad. También hemos tenido una iniciativa de divulgación y promoción con Hispania Nostra, que es esta botella de aceite de color rojo, una botella de aceite de oliva virgen extra, de cosecha temprana, de máxima calidad, y le propusimos a Hispania Nostra de formar esta botella solidaria y le pusimos el color rojo porque nosotros tenemos dos castillos en Bedmar que estamos en la lista roja. Y lo pusimos como si fuese un gancho para una botella solidaria. Por la venta de esa botella, 1 euro va para la restauración del castillo. Bueno, el año pasado vendimos cerca de 900 botellas y hemos conseguido 900 euros. Pero bueno, es la concienciación, es una forma de publicidad, es un todo suma. Ya sé que tendríamos que necesitar muchísimas ventas de botellas para poder restaurar el castillo. Pero bueno, no ese es el fin, sino es un medio más. Y tener esa botella... Y ya le dije a Hispania Nostra que se podía hacer con otro tipo de productos, ¿no? Al final es tener ese tipo de iniciativas. El Paleomágina en estos años pues, hemos recibido varias certificaciones del Centro UNESCO Andalucía, Turismo Científico, y pertenecemos al Museo de Ciencias de España. En un futuro queremos tener un proyecto de astronomía, de planetario, parque astronómico. A largo plazo, ojalá lo hiciésemos en el techo para amortizar todo, porque el turismo astronómico también es importante. Entonces hay que valorar como patrimonio natural el cielo nocturno y también lo tenemos que difundir, defender también nosotros desde el punto de vista patrimonial. Bueno, y ahora os voy a centrar en dos yacimientos, la Cueva del Portillo y la Cueva del Nacimiento del Río Cuadros. Mi objetivo con esta presentación ahora es para que veáis qué es lo que hay detrás de una excavación, no es fácil, y todos los materiales que salen y los equipos como se trabaja. No me voy a centrar, voy a pasar las diapositivas rápidas para explicar la tecnología lítica ni nada así de especialistas para que nos aburramos, sino más bien lo que quiero que veáis un poco los procesos metodológicos y un poco en qué consiste una excavación arqueológica centrada en la prehistoria. La Cueva del Portillo de Bedmar, situada allí en Bedmar, como la Serrazuela, como dijimos, fue descubierta por un colega que está ahora mismo viendo nuestra conferencia, José María Hidalgo Molina, que de aquí de Jodar, compañero mío, y le agradezco por toda la ayuda que nos ha hecho y todo su trabajo que siempre hace, ¿no? Bien, lo primero cuando se hace una excavación o un proyecto de una cueva, lo primero que es la topografía. La topografía que se realiza a través de espeleólogos. Esta es fácil, ya veremos la otra que es más compleja, de la Cueva del Nacimiento del Río Cuadros. Pero es importantísimo realizar la topografía bien a escala. Y esto lo realiza, por ejemplo, el grupo de G40 de Priego de Córdoba, espeleólogos, y nos realizan una topografía excepcional. Y a partir de ahí ya se plantean las cuadrículas, la zona de excavación, se pide el proyecto, se busca la financiación y luego se va excavando muy lentamente para extraer y georreferenciar todos los objetos que vamos encontrando. Bien, hasta pequeñas conchas, como vemos ahí, con una chinchita verde, carbones que vamos sacando, todo se va documentando. Es un trabajo minucioso. Luego el yacimiento se tapa. Pero la excavación es muy lenta, con muchos voluntarios, y hemos tardado en excavar 1 metro, 2 metros, pues 3 veranos, 3 meses o cerca de 4 meses. Cuando tú, si quieres, con un pico y una pala o una excavadora, lo puedes excavar en un día, pero eso no es la metodología arqueológica, es lenta, sistemática, y hay que georreferenciar todo objeto en su contexto, en su estratigrafía. Bien, el perfil estratigráfico es algo muy importante para entender un poco la secuencia de ocupación de la cueva. En este caso tenemos pues varios niveles arqueológicos, sobre todo hay 4 niveles arqueológicos que ahora mismo no hace falta centrarnos en ellos, y corresponde a los principales magdalenienses, que es el Paleolítico Superior final, de 13.000 a 14.000 años de antigüedad. Cuando georreferenciamos luego todos los objetos, luego pues, con un sistema de información geográfica podemos meter todo en el ordenador y se planifica, se monta la planimetría y podemos sacar dónde está la distribución espacial de las herramientas delíticas o los restos de animales, de fauna, o la malacofauna, o hemos encontrado una agallas, o hemos encontrado restos humanos. Y luego vemos la intensidad de huesos, la intensidad de restos de herramientas líticas, para saber la distribución espacial de cómo ocuparon los grupos magdalenienses este abrigo, esta cueva, y por niveles arqueológicos. Todo esto es una información. Nosotros somos como detectives del pasado que tenemos unos restos, una basura que nos dejaron, unos restos materiales, y de ahí tenemos que sacar y reconstruir la historia. Luego hacemos desde el punto de vista del perfil, la secuencia, bien, para ver los niveles de ocupación. Los carbones los mandamos al laboratorio, en este caso los mandamos a Oxford, y nos dieron una cronología en torno a 13.000, 14.000 años antes del presente calibrado, que serían los últimos magdalenienses del sur peninsular. Y ya luego ahora vamos estudiando pues toda la temática de cada grupo arqueológico, de materiales arqueológicos que encontramos. Por ejemplo, las industrias líticas, que son las herramientas que hemos encontrado, que son los percutores, yunques, esos núcleos donde están las láminas, donde están las puntas para hacer sus puntas de flechas, para hacer sus raederas, raspadores, para trabajar la piel, bien, los buriles también para cortar la piel, trabajar la madera, elementos de dorso, puntas de dorso. Todo esto sirve para realizar trabajos de caza, principalmente la caza de la cabra, puntas de flecha, y fueron principalmente orientados primeramente a la caza de la cabra, conejos, y luego trabajos de la piel, como podemos ver los estudios aquí, de traceología, raspado de madera, raspar piel seca, aplicar la madera, etc. Esto se estudia con microscopía y se va viendo el tipo de uso que se le dio a esos filos cortantes de estas industrias líticas. También encontramos ocre en distintas plaquetas, y lo que nos indican que estas personas usaban el ocre para pintarse o para pintar las paredes. Un trozo de azagaya en hueso con reticulados de incisiones grabados. Esto es algo muy curioso. Encontramos la cabeza de una aguja. Fijaros que tiene menos de medio centímetro, menos 20 milímetros, algo así de ancho. Y esto se encontró en la criba, en el laboratorio, ¿vale? Que no se encontró en la excavación. Luego extraímos un hogar, un fuego, y lo musealizamos, lo llevamos a estar en el Museo Arqueológico de Jaén. Este hogar lo musealizamos y se expuso primero en el Museo del Puerto de Santa María, y luego lo llevamos al Museo de Jaén, que es al que pertenece. Encontramos huesos de niños infantiles, falange de un niño de 4, 5 a 6 años y otra falange de un adolescente de 15 años, como una cabeza de fémur. Nos está indicando que mínimo hay 2 individuos, restos de 2 individuos de esa época, que hay muy pocos restos de magdalenienses en la península ibérica documentados. Esto es un prototipo de cómo pudieron ser, de niños de 5 o 6 años a niños de 15 o 14 años, niños o niñas, no lo sabemos. Ahora mismo estamos haciendo estudios de ADN y nos podría indicar si es positivo, si fueron niños o fueron niñas, Si el color de la piel era moreno o más clarito, el color de los ojos, y podemos sacar parentesco, de dónde provienen, etc. Pero todavía eso está en estudio. Encontramos restos de malacofauna, conchas marinas, también conchas terrestres, y las conchas, un collar de conchas marinas en un estado excepcional de 13-14.000 años de antigüedad, Pecten, Jacobeus, fragmentos, dos fragmentos, y todo esto, la costa más cercana de Bedmar viene de 300 kilómetros de distancia. Ellos podían venir directamente de la costa, comunidades que vengan directamente de la costa, o intercambios en medio con trueque, con comunidades que viviesen a mitad de la costa, pero nunca lo vamos a saber, ¿no? Luego, restos de fauna. La principal fauna documentada es el conejo y la cabra montesa, y en menor proporción el ciervo, el jabalí, el caballo y el lince. Aquí vemos la distribución un poco de los restos que más veía. El conejo debajo, la letra E, que está todas sus partes esqueléticas documentadas, y del caballo muy poquito, y del jabalí y del lince, y la cabra bastante, y del ciervo un poco más. Bien, todo esto son estudios que se pueden realizar de fauna, que estamos realizando, ¿no? Aquí vemos los huesos de molares de caballo, de ciervo, cabra montés, jabalí, lince, y los fragmentos. Estaba muy fragmentado todos los restos y quemado. También tenemos aves, y las aves no las aportó el hombre, sino que era una zona de roquedo, y allí pues muchas venían, morían y se caían, o pues, la podían traer. Otro tipo de aves podían traer pues restos de otras aves, etc. Luego se analizan los carbones con microscopía a través de la antracología. Son especialistas que estudian los trozos de carbones para identificar las especies, de qué tipo de árboles había en ese momento. Como la microfauna, los anfibios y reptiles, a través del estudio de microfauna también podemos ver qué tipo de reptiles o anfibios reptiles había en la cavidad. Y esto nos puede indicar qué tipo de temperatura hubo. Tenemos serpiente escalera, que nos está hablando ya de un clima prácticamente mediterráneo al final del Pleistoceno. Y ahora os voy a presentar otro yacimiento, la cueva que estamos cavando actualmente. Esto es Sierra Mágina, en la Cueva del Nacimiento del Río Cuadros. Llevamos cavando desde 2019. Esta está situada en el nacimiento del río. Ahí está la cueva arriba, y actualmente el río nace debajo de la cueva. Es un lugar mágico donde nace el río. Donde nace el río, surge el agua debajo de las piedras, y como podemos ver aquí, esto ha estado así hasta hace muy poco. Afortunadamente ha estado lloviendo estos últimos meses y ha estado brotando el agua así. La cueva está un poco más arriba. El lugar donde nace el agua, nace el río, nace la vida, nace la vegetación, los animales. Y arriba en la cueva hemos encontrado una cámara sepulcral. La cueva fue una cámara sepulcral, una cueva sepulcral durante todos los periodos históricos, porque hemos encontrado restos de humanos, restos de enterramientos colectivos actualmente desde el Neolítico hasta la actualidad. Por lo cual, donde nace la vida, para estas mentalidades de sociedades antiguas, la muerte era el nacimiento a otra vida. Por lo cual, vincular la cueva como el sitio sagrado donde nace la vida, donde nace el agua. También nace, es el lugar donde surge el nacimiento a esa nueva vida del más allá, ¿no? Y ahí enterraban a sus muertos, ¿no? Como hemos encontrado y hemos documentado. Y luego iré enseñando. Por ejemplo, lo que dije al principio de la Cueva del Portillo. Lo primero que se hace en un proyecto es la topografía. Esta fue la primera topografía que se realizó, con 118. Con unos 293 metros de longitud, y actualmente la topografía 2020, 445 metros, y ahora tenemos 2023 un poco más de metros, y la cueva puede crecer en la medida que excavemos más. Aquí ven un poquito la evolución del vestíbulo de esa topografía en la medida que vamos excavando, y lo primero que se realiza cuando llegas a una cueva es, pues, la limpieza, porque desafortunadamente muchas cuevas están llenas de basura, lo primero que hacemos, ¿no? Fijaros, plástico, de todo, ¿no? Y pues lo primero que se hace es limpiar, y a partir de hacer fotografía de todo, georeferenciar todo, cómo nos encontramos y cómo fuimos dejando. Trabajos de evacuación, de limpieza, con los campos de voluntariado, y luego ya la excavación en sí. una excavación que se cuadricula toda la cueva y una excavación, como dije, en el Portillo muy lenta. Llevamos 5 veranos y bueno, ya hemos bajado pues un par de metros, pero hay que georreferenciar más de 5.000 o 6.000 piezas. Como he dicho, la topografía, la cuadriculación de la cueva es muy importante con las coordenadas cartesianas para poder georreferenciar todo en la cueva. Y esto es la zona de excavación con una grúa para extraer los cubos, la cuadriculación y el trabajo minucioso de cada excavador. Vamos viendo un poco la evolución de 2020, las excavaciones de superficie. Luego otra cosa importante es la puerta que hicimos, la puerta metálica. Bien, la excavación, como evolucionando, georreferenciando todo, porque cuando se excava un yacimiento, estamos documentando, pero también destruyendo, ¿vale? Porque estamos excavando. Y por eso hay que documentarlo y conservarlo lo mejor posible. Todos los campos de voluntariado, prácticas, máster, etc. Un poco la evaluación de la estratigrafía. La secuencia estratigráfica, como comenté, en la cueva del Portillo es importante para entender la secuencia ocupacional de la cueva. ¿Cómo se usó la cueva? En este caso, estos niveles se usó como lugar de enterramiento sepulcral. Hemos encontrado el nivel 2 con 32 individuos enterrados ahí. Y otra de las cosas es los dibujos de la planimetría de todos los objetos, las piedras que vamos encontrando. Es decir, es una documentación 100% de todo lo que vamos quitando, lo que va apareciendo, documentando por capas. Mira, está la unidad cuarta de Neolítico actualmente. Estamos hablando de 6.000 años de antigüedad. Una vez que nosotros estamos excavando, se llevan muchísimos sacos de la excavación, se lleva a la criba. Porque la excavación, durante la excavación, aunque haya luz, aunque tengamos un foco, pues muchas cosas no se ven y las pequeñas cosas no se ven. Y por lo cual necesitamos cribar para verlo en unos tamices de 1 centímetro, de medio centímetro, y de 1 milímetro y de medio milímetro. Y flotación para sacar los carbones, las semillas, los huesos de microfauna, etc. Esto es un trabajo minucioso. Cada saco, luego si veis cada bandeja, tiene el código de dónde ha salido la cota, el nivel, etc. Bien, esto es trabajo, trabajo minucioso. Hay un equipo excavando, otro equipo evacuando y otro equipo de voluntariado aquí lavando sedimentos y otro equipo en el laboratorio trabajando. Por eso se necesita 25 personas, 30 para trabajar en una excavación. Y es un proceso, un ciclo completo. Una vez está seco lo que se ha triado, se lleva al laboratorio y allí también se criba, ¿no? Y se va separando los materiales, las semillas, los carbones, etc. Y luego hay un equipo, como hemos dicho, realizando estudios de cerámica, de industrialítica, de inventarios. Y luego aquí podéis ver las cajas, donde está lo de la cueva, pero por ejemplo en el centro de la mesa podemos ver pues cerámicas restauradas por los restauradores del Castillo Nuevo de Bedmar. Este es el laboratorio donde yo actualmente estoy ahora mismo, y el laboratorio de paleomágina, y vienen investigadores de muchas universidades. Como veis, son diferentes personas de diferentes instituciones y son especialistas que vienen a estudiar cada uno una disciplina diferente. Aquí hay de la Universidad de Valencia, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Complutense, Universidad de Málaga, etc. Bien, en la cueva hemos encontrado enterramiento colectivo, como ya os dije, muchas mandíbulas, están dispersos, maxilares de niños, mujeres, calotas, adultos. Se está haciendo el estudio pues, de todo, antropológico, el estudio de isótopos estables para saber la dieta que tuvieron, estudio de ADN para saber un poco el parentesco, la edad, etc. Y vamos a sacar un poco de estas comunidades de que murieron, las enfermedades, las patologías. También interesante el uso de los dientes como una tercera mano. Todo eso se está estudiando. Esto es muy importante porque tenemos muchos registros antropológicos que nos puede dar una gran riqueza de información de estas comunidades calcolíticas de 3.000 años antes de Jesucristo en este sitio, en esta cueva. Un trabajo minucioso. Aquí podemos ver la tibia peroné debajo de la piedra, cómo se va excavando ese pie. Aquí vemos un hacha, el hacha y restos humanos. pelvis, la columna, aquí saldría otro individuo, y esto sí está en conexión anatómica, lo vamos a estudiar. Aquí nos ha salido un ídolo, aquí en esta zona, perdón, un ídolo también de oferente, que lo vamos a ver luego. La industrialítica, las herramientas que utilizaban de carácter laminar, que nos ha salido, láminas de siles, época del Calcolítico, estas láminas de siles, hasta polimentadas. Aquí vemos fotografías como están in situ en la cueva. Fijaros que siempre se hace fotos con la unidad estratigráfica, la fecha, la cuadrícula, el nivel, la altura a la cual aparece, todo georreferenciado. Hachas pulimentadas, más hachas, esta está reutilizada, puntas de flecha, otra punta de flecha, y muchos punzones para perforar la piel, del trabajo con la piel. Son de hueso, molinos de mano, aquí vemos el molino, frente, perfil. También una mesa que le hemos denominado mesa de trabajo, es una piedra que tiene muchas incisiones aleatorias, es decir, tú ahí podrías poner un cuero encima o un trozo de carne o vegetales y empiezas a cortar, a machacar y tal, y te da esas incisiones de forma aleatoria. Cerámica también encontrada, hallada en la cueva, tulipas. Cerámica campaniforme, forma de campana, como podemos ver aquí, y se le llama cultura campaniforme porque el ítem, la vasija principal tiene forma de campana. Vemos también la decoración que trae. Este es un dibujo, primer boceto de dibujo, y ya el periodo neolítico, estamos encontrando ya en una cuadrícula con la cerámica incisa, el periodo neolítico con cordón. Nos están indicando un periodo nuevo, un horizonte nuevo, adornos, distintas cuentas de collar, estas son en hueso, del periodo neolítico, malacofauna, es decir, pues bueno, del río Cuadros, del propio río, o que viene del mar, como dijimos antes, una lapa, como recuerdo que el mar está a 300 kilómetros de distancia de Bedmar. Cantos rodados, planos, muy característicos de este periodo, y calcitas introducidas en la cavidad. Y algo muy importante en la arqueología actualmente es las dataciones. Es verdad que con las cerámicas te pueden dar una datación relativa, pero las dataciones nos dan una datación absoluta con el sistema del carbono 14, y nos está hablando pues en torno al 3000, 3500, antes de Jesucristo, 5.000, 4.800 antes del presente, las dataciones que nos están dando en la cueva del río Cuadros. El ídolo que nos ha salido, un ídolo que es un antropomorfo en forma orante, también conocido en la bibliografía como ídolo cruciforme. Nosotros creemos que es una figura femenina, ¿vale? Con las manos abiertas en posición orante. Bien, está en un contexto funerario. Es el primero que aparece en la provincia de Jaén de forma completa en un contexto arqueológico, con dataciones, y es muy importante. Tiene una influencia, se hablan que los principales ídolos de estos vienen de la cultura de Almería, donde han aparecido más. En Jaén, en Almería, pues aparecieron como alrededor de unos 11 o 12, en Granada hay uno, en Bedmar ahora es este, y en Sevilla aparecieron también unos cuantos fragmentados. Y bien, aquí vemos la imagen cuando apareció en la excavación, y un poco los ídolos que hay de neolítico, calcolítico en la provincia, en el sur de Andalucía, de la península ibérica, y los ídolos pues cruciformes es más bien de esta zona de aquí. Vemos los de Almería, que este tiene, por ejemplo, este tiene mucha semejanza, el número 2, la loma de la torre de Cantoría de Almería, se parece mucho a que tenemos. Número de Cantoría. Y fijaros un poco también, ya esto ya es un poquito de plan reflexión, un orante del Calcolítico de 2900 a.C., más antiguo en la provincia de Jaén, el ídolo más antiguo de la provincia de Jaén, pero fijaros las reminiscencias que hay ya en la cultura micénica, 1600, 1100 a.C., o ya luego en Knossos, en Creta, como otra vez a diosa madre, ¿no? Con los brazos abierto, la falda, pero cómo ha ido evolucionando, ¿no? Antes siempre nos decía ex Oriente Lux, ¿no? Todo viene de Oriente. Bueno, yo más bien creo que hay una coine, un mundo común en el Mediterráneo, y no se sabe si viene todo de Oriente, porque viene de Oriente o hay un intercambio de este a oeste, norte, sur, sur, norte, oeste, este, este, oeste. Es decir que viene de un sitio solo, pues bueno, es complicado, ¿no? Y un poco esto es fijaros lo que la arqueología puede dar en un pequeño pueblo del mundo rural como oportunidad. Y esto es un poco lo que yo quería presentar en esta conferencia, esta presentación. Y todo esto, como dije al principio, no se haría sin la sinergia de muchas instituciones, es decir, fundaciones, institutos y universidades. Gracias a toda esta ayuda entre todos, trabajo colectivo, pues podemos sacar esto y un sueño en un pueblo de 2.000 habitantes se puede hacer realidad. Y muchísimas gracias a todos por escucharme y por estar atentos y presentes en esta charla. Gracias. Muchas gracias a ti, Marco Antonio, porque ha sido muy completo. Yo creo que ha habido gente que muy interesada y si quieres te empiezo con las preguntas que están surgiendo ya en el chat. Por ejemplo, esta que dice... ¿Me oyes mejor ahora? Porque tenía esto muy bajo. Sí, te escucho. Vale. Esta de Miguel que dice que si no habéis descubierto ningún resto de perros o cánidos. En la Cueva del Portillo hemos encontrado un canino que los antropólogos, los zooarqueólogos lo han identificado como de lince y solamente uno, ¿vale? Y no hemos encontrado restos de perros ahí en ese yacimiento. Y actualmente, en el Cueva del Portillo, que era una ocupación muy esporádica, y sí, pues es raro que no en esa época no hemos encontrado perros todavía. Y luego el Calcolítico, la cueva del nacimiento del río Cuadros, estamos excavando actualmente el enterramiento colectivo y por ahora no tengo constancia de que hay perros, no lo sé, tengo que preguntar al zooarqueólogo. Como veis, un poco, el arqueólogo antiguamente quería saber de todo, pero actualmente necesitamos especialistas de cada materia y los zooarqueólogos están estudiando y en el Cueva del Nacimiento del Río Cuadros estamos en estudio y no recuerdo ahora mismo si en la listado que me han dado de fauna hay perros. Lo tengo que preguntar. Entonces, como pregunta Miguel, es muy aventurado decir que no existían en esta zona en esa época. Los perros ya se domesticaron, se habla que del Paleolítico Superior, ¿eh? Estamos hablando que ya desde el Paleolítico Superior el aliado del hombre era el perro para la caza y en muchos yacimientos han aparecido perros y tal. Nosotros es que tampoco hemos cavado muy poco todavía. Estamos en un contexto calcolítico y, bueno, no lo sé ahora mismo si hay perros, es que no sé el listado. Y en la Cueva del Portillo, ya te digo, solamente apareció un canino y de lince. Ana Fernández quiere saber cómo fue el origen del proyecto del Centro Paleomágina, quién la impulsó y cómo se financió. Bueno, pues Paleomágina en sí es una iniciativa del Ayuntamiento de Bedmar, es un edificio que estaba aquí desde el punto de vista un centro multiuso vacío y que gracias al proyecto de arqueología se propuso que este centro de edificio fuese el centro de investigación y de estos proyectos de arqueología, ¿no? El ayuntamiento apostó, le hice una propuesta, salió un concurso público que yo conseguí en el concurso público y desde 2019 empecé a trabajar aquí como miembro del ayuntamiento y empezó Paleomágina con financiación del ayuntamiento, con financiación, por ejemplo, de Caja Rural, de Diputación, también con las sinergias de los distintos museos y exposiciones que trajimos exposiciones de la Fundación Atapuerca, luego del Museo de Prehistoria de Valencia y todo esto ha seguido así, ¿no? Y luego pues muchos campos de voluntariado y con... muy poca financiación hemos podido sacar adelante este proyecto en el mundo rural. Ana quiere saber cómo hacéis la selección de los voluntarios. Normalmente me mandan un mail y me mandan un currículum y por lo general pues aceptamos a mucha gente, ¿no? Sobre todo lo que se pide es que haya mucha responsabilidad y respeto a educación, ¿no? Básicamente. Y luego los estudiantes sí mandan su currículum, se apuntan y bueno, por lo general siempre hay plazas hasta que se complete el aforo, ¿no? No, si alguien está interesado, quiere venir al campo de voluntariado, por ejemplo, ahora en el Castillo en agosto, pues está abierto, ¿no? Normalmente suele ser gratuito, son 15 días, me mandan un mail, me mandan su currículum o que tiene interés, no significa que haya estudiado arqueología, si tiene interés, pues también pueden venir. Y aquí lo que les damos es desayuno, comida y cena y un alojamiento en la residencia municipal, que son habitaciones compartidas, ¿no? No es un hotel, ni es... hay que entender... Pero la gente sabe lo que va. Eso es. Es muy importante que no vamos al Ritz ni vamos a un hotel de Marbella, sino que... Hombre, hay wifi, hay aire acondicionado, pero luego hay que hacer cava, ¿no? Y un poquito, pues... Hay que levantarse temprano, excavar, ponerse de rodillas... La convivencia también es muy importante, porque al final son 15 días, ¿no? Y esto es como un gran hermano, sino que el respeto y que no, es muy importante, ¿no? Porque para que se haga adelante el trabajo, ¿no? El respeto entre los compañeros, las directrices de los técnicos, pero luego hay tiempo también, hay la piscina municipal, que hay tiempo libre... luego también están los bares del pueblo, que eso vamos todos luego por las tardes, pueden salir los jóvenes, salen. Seguro que hay alguno que repite. Claro, muchos repiten. Ahora, la primera semana de julio es para los que han venido muchos años y ya hay 20 apuntados. Y hay gente que llevan ya 7 años viniendo, 8, 9, y ya son amigos y bueno, y ya saben un poco de qué va el... Lo importante es el respeto, la educación es el respeto para que... Es lo más importante, yo creo. Si no sabes, ya aprendes. Tranquila, hay mucha gente que estamos aquí para que se hagan las cosas bien, ¿no? Bien, y no hay ningún problema. Tenemos más preguntas de Javier, que si existen fondos para continuar con las excavaciones o se corre el riesgo de no poder continuar. Eso siempre está en la arqueología, siempre estamos luchando para conseguir los fondos. Actualmente, pues Caja Rural nos está dando un dinero que sin ello no podría... Caja Rural de Jaén, sin ellos no podríamos hacer nada. El ayuntamiento pone las infraestructuras, el mantenimiento del año de toda esta infraestructura, la residencia, paleomágina, el colegio y toda la maquinaria. Diputación también, las instituciones que vienen los investigadores de forma gratuita. Y luego el truco está en entregar buenas memorias, buenos justificantes. Al que te da el dinero tienes que entregar muchas memorias y luego pues justificarlo también, mirar. Una de las claves de éxito es lo siguiente: los talleres de los niños, las conferencias del Café Conciencia para las personas mayores, para otros. Es decir, no basta con la excavación arqueológica, porque si no hay una repercusión social, que somos un grupo de friki que venimos aquí los veranos, excavamos y sacamos un artículo científico, un libro. Los que me dan el dinero, cuando yo le entrego una memoria, que vienen 500 niños, 400 niños todo el año, vienen colegios, vienen personas mayores, vienen de síndrome de Down, de ciegos, vienen de personas mayores de la residencia de ancianos, lo otro, y vienen durante el año, entonces se ven que hay una labor social detrás, por lo cual ellos están viendo que ese dinero que se invierte hay una repercusión social, por lo cual yo me esmero mucho en esas memorias, en esos talleres, en esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí va a haber continuidad. Y yo se lo digo a los arqueólogos que vienen, porque mientras que estamos haciendo excavación de la cueva, hacemos talleres de niños de prehistoria, y mientras que hacemos excavaciones del castillo, hacemos talleres medievales. Y yo le digo a los arqueólogos y a los voluntarios, gracias a que los niños están ahí haciendo esos talleres, estamos aquí nosotros. Podemos comer, podemos tener dinero para excavar, etcétera, para tener los seguros, para la gasolina, etcétera, etcétera. Y al final, pues, para una excavación de 15 días, 20 días, pues se necesita unos 10.000 euros, 8, 9, 10.000 euros mínimo, para pagar las comidas de la gente, la gasolina, los seguros, y menos mal que tenemos el hospedaje, pero esos dineros hace falta. Fíjate lo que dices, porque a los que están ahí trabajando son voluntarios. Ellos en realidad están regalando su tiempo, que está muy bien, pero hablas de unos 10.000 euros de voluntariado. Claro, de voluntariado. Si tuviésemos que se fuese... Es que un pueblo tan pequeño para sacar esa... No hay financiación. Es decir, el Castillo estuvimos un año en obra porque consiguió un €500,000 del 1,5 cultural. Y entonces ahí ya vino una empresa que salió a licitar. Ya estuvieron 6 arqueólogos contratados y técnicos contratados, estuvieron un año excavando. Pero claro, ese medio millón de euros no se puede conseguir todos los años. Claro. Eso es muy difícil. Entonces vamos excavando poco a poco y recuperando el patrimonio, haciendo eco en los medios de comunicación, etc. Y como se suele decir, a lo tonto, a lo largo, llevamos 10 años excavando sin parar y estamos recuperando el patrimonio y hemos sacado el museo hacia adelante. ¿Y tú, Marco Antonio, ves alguna diferencia en cuanto a la implicación social de la que hablas, de niños, gente con problemas, con discapacidades y con gente mayor? ¿Ves que realmente el interés está subiendo en todo este recorrido o es esperable? No, se ve un interés, se ve una mejoría, pero hay que sembrar mucho, hay que sembrar mucho, sobre todo en el mundo rural, ¿no? Aquí, gracias al ayuntamiento que está apostando por esto, pero es difícil, sobre todo a las personas más mayores, a las personas que no han tenido acceso a estudios. Entonces no comprenden el por qué se invierte en, le llaman las piedras, ¿no? Por qué se invierte en el castillo o lo otro, ¿no? Porque no se da el dinero, se reparte el dinero a la gente necesitada. A ver, son partidas que vienen del ministerio o lo otro. Hay partidas para la ayuda social y todo, ¿no? Pero luego hay otras para recuperar patrimonio, porque y es difícil de hacer ver de que el patrimonio al final va a traer turismo, va a traer gente. Si no tenemos restaurado el castillo, no tenemos bien reconstruido el castillo y que se pueda acceder sin problema, la gente lo pueda ver, pues no van a venir gente los domingos en el fin de semana al pueblo, ¿sabes? Si tú vas a un pueblo que tiene el castillo, los castillos bien montados y tal, y puesto en valor con vídeo, con audio, se puede ver, se puede llevar un recuerdo, puede hacer una grata experiencia, pues entonces vendrán gente a verlo. Es un valor añadido. Al final vendrá gente y dejarán el dinero. Si la inversión que se va a hacer en el patrimonio no es a fondo perdido ni a la basura, no, eso va a tener una repercusión. Siempre tiene un retorno. Eso desde Hispania Nostra ya sabes que estamos convencidos de eso, pero efectivamente a veces es complicado hacerlo entender. Precisamente el castillo, Juan Carlos quiere saber en qué fase se encuentra el estudio y la recuperación de los restos del castillo. Llevamos excavando 6 veranos, hemos intervenido en 1,5 cultural. Con el 1,5 cultural hemos consolidado la parte del alcazarejo, la parte más alta, la parte principal del castillo. Todavía está en la lista roja porque el perímetro todavía está mal, lo que es el patio de armas, y hasta que no se consolide todo no podríamos solicitar que nos quiten de la lista roja, pero hay que ser coherentes. Estáis en ello. Sí, estamos en ello, claro. Hemos solicitado ahora el 2% cultural para reconstruir la planta de acceso y el patio de armas, y estamos en ello, ¿no? Y cada verano pues cavamos esos 15 días con voluntarios que vienen de México, de Colombia, de España, de todos lados, pues, y con el dinero que he dicho, menos con 6 o 7 o 8.000 euros, y estamos excavando y vamos excavando poco a poco y consolidando, siempre que pues, vamos dándole mordisco para cuando vengan esas obras grandes, pues ya tenemos un avance, ¿no? Y siempre damos noticias de prensa, siempre vienen los arqueólogos, viene gente, ayuda al pueblo, porque 25 jóvenes o 30 durante 15 días en el pueblo, eso ayuda. Y si son 170 durante todo el verano, pues imagínate lo que viene al pueblo, ¿no? Y una pregunta, el impacto que tiene en las visitas que hacéis para centros de estudios, para colegios, todo eso, digamos que el radio de gente que viene cada vez es mayor o se circunscribe todavía mucho solo a Jaén? Ya estáis... Sí. Sobre todo para los colegios vienen de la provincia. ¿Por qué? Porque cada provincia en Andalucía, bueno, y pasa en lo mismo de España, ¿no? Cada provincia tiene sus museos, tiene sus instituciones, centros de interpretaciones, por lo cual tú fíjate que un autobús normalmente intenta que más de una hora no sea el viaje para los niños. Entonces siempre, sobre todo vienen los escolares de la provincia de Jaén, porque en Granada ya tienen un montón de cosas, o Córdoba. Entonces, pero en la provincia de Jaén, como este centro de prehistoria no hay, en la provincia de Jaén es el único que existe, por lo cual vienen bastante bien porque esta temática no la hay en la provincia de Jaén y es el único centro y primero centro de prehistoria en la provincia de Jaén. Entonces viene gente pues de Jaén capital, de Úbeda, Baeza, hasta media hora, 40 minutos, una hora de la provincia. Luego los fines de semana... Y en verano sí viene gente de muchos sitios, ¿no? De turismo, que vienen al turismo rural, invierno, a las montañas, Sierra Mágina, a Úbeda, Baeza, entonces sí vienen de muchos sitios. Pues nada, Marco Antonio, yo creo que podemos dejarlo aquí porque son de hecho las 8 en punto. No sin antes, que no sé si te ha dado tiempo de leer los comentarios en el chat, decirte que hay comentarios dándole la enhorabuena por el trabajo que estaréis haciendo y por la magnífica labor que estáis organizando y que ha interesado mucho a la conferencia. Por ejemplo, pues eso, María, que dice que la conferencia es inspiradora, Singular Spain, que dice gran labor, Eva, muchas gracias, magnífico trabajo, en fin, que mira, y también desde Paraguay te dicen, efectivamente tenemos gente del otro lado del charco escuchando lo que hacéis en un pequeñito pueblo de la provincia de Jaén. Pues nada, Marco Antonio, muchísimas gracias, no sé si quieres cerrar con algún comentario. Bueno, muchas gracias a vosotros y a todos los que nos han oído y visto, y muchas gracias a Hispania Nostra por el trabajo que se realiza con este tipo de conferencias y con todo el trabajo que realizáis. Pues nada, los oyentes, muchas gracias por estar una tarde más con nosotros e invitaros al siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa, que va a tener lugar la semana que viene, el martes 30 de 7 a 8 también, pero sobre otro tema. Esta vez hablaremos sobre los comuneros y su historia, la historia que protagonizaron. Marco Antonio, muchísimas gracias y esperemos que nos veamos pronto en el Centro Paleomágina. Muchas gracias. Hasta luego.